Hoy en el loot de la semana. El sistema antitrampas de Valorant presentó algunos pequeños grandes problemas. Varios usuarios se quejaron, incluyéndome a mí, de cómo Vanguard interfiere con otros softwares, inhabilita sistemas, periféricos e incluso ha llegado a matar computadoras, incluyendo la mía. Riot respondió que se encuentran trabajando en ello, pero que Vanguard seguirá activo. El skater profesional Jason Dill reconfirmó una nueva entrega de Tony Hawk's Pro Skater después de anunciar que sus canciones y su patineta formarán parte del juego, aunque aún no se revela si será una secuela directa o un reboot del juego. Se transmitió el Xbox Inside, conocimos la intro animada de las Xbox Series X y algunos juegos como Scorn, un juego de horror inspirado en H.R. Giger y David Lynch, Second Extinction, humanos con pistolas contra dinosaurios, Yakuza Like a Dragon, la octava entrega de esta serie, el anime de acción post-apocalíptica de Scarlet Nexus, entre otros juegos de shooter galácticos, carreras de autos en la calle, un nuevo Madden, historias en el mar y más juegos de miedo. El coronavirus y las fuerzas del mal siguen tirando eventos y esta semana se cayeron la San Diego Comic Con, Tokyo Game Show y Paris Games Week, pero mantienen sus eventos en línea. A partir del 1 de junio, PlayStation México aumentará el 16% de IVA en todos sus productos digitales. La empresa comunicó que el impuesto no lo agregaron por gusto, sino que por regulaciones locales que también afectaron otros servicios. Kirby llegó a Fortnite como easter egg en el video promocional de Party Royale o Fiesta Campal, un modo de juego donde no existen armas ni materiales. Aunque si ves el anuncio a través de las cuentas de Xbox o PlayStation, notarás una ligera censura sobre el personaje. Party Royale se inauguró oficialmente con el concierto de una hora de Dylan Francis, Steve Aoki y Deadmau5. Participa en nuestro sorteo de aniversario, acumula puntos de aquí al 7 de junio y conviértete en el ganador de uno de los 12 premios que tenemos para ti. Consulta las bases en la descripción. Yo soy Chris Fected y esto fue Loot con los temas más relevantes de la semana. No te olvides de compartirlo y decirnos tu nota favorita. Peace among words.